Yes, sir, we promised you a great gorgeous George. Here Ray it comes. The maker of champions. Andre, the child. WrestleMania. Everyone has a place. Ladies and gentlemen, it is electric. Hey, Mr. Man. You are fine. The champ is here. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros compartiendo otro episodio de WWE en Español. Nosotros somos Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera. Y qué emocionante, amigos, fue vivir una experiencia maravillosa con todo ese hermoso pueblo mexicano haciendo historia por vez primera, originándose para el resto del mundo, Raw y SmackDown de la WWE desde México. Carlitos, obviamente tenemos que comenzar este programa agradeciendo a nuestro universo de fanáticos en México por la forma en que nos trataron. Gracias, gracias, gracias y miles de gracias para ustedes. Se les quiere. Entonces vamos a comenzar diciendo que esta semana la acción en Raw se inició con una sensacional lucha de relevos australianos, 3-3, Randy Orton, Sheamus y el señor John Morrison enfrentaban a Christian en compañía de Mark Henry y Cody Rhodes. Bueno, compadre, sin embargo, la emoción de la noche no solamente era importante porque estábamos en México, sino porque esa fue realmente una contienda donde hubo candanga con burundanga. En primer lugar, Randy Orton se molesta con Cody Rhodes desde hace rato, obviamente, ¿se acuerdan del embolsamiento? Bueno, lo persigue de una forma que se van ambos del cuadrilátero y lo que era un relevo australiano se convirtió en un combate por parejas. Exactamente, pero luego se reduce aún más el número de participantes antes en esta lucha, porque sabemos que hay rencillas y muy serias entre Sheamus y el señor Christian, y también resultan persiguiéndose entre los fanáticos y solamente quedan en el ring entonces el hombre más fuerte del mundo y el experto en parkour. Bueno, no podemos olvidar también, Carlitos, que las personas que huyeron del combate se enfrentarán en Beñas, así que la venganza final vendrá en ese evento. Pero lo importante es que el hombre más fuerte del mundo servidito tenía al Prince de Parkour, como lo llama este señor Fizz, ¿no? Y simplemente lo agarró como si fuera un papelito y lo desguañingó. El azotón más fuerte del mundo, el contralona más fuerte del mundo y lo dejó completamente feo, feo para la foto. Impresionante la manera como lo tiró, como dos pies por encima de su estatura, Mark Henry lo enganchó y luego lo estrelló violentamente de una forma devastadora a Morrison para conseguir la victoria. Impresionante. Bueno, y hablando de controversias, esa noche el siguiente combate se suponía que fuera simplemente el señor CM Punk contra mi caballo, el Miz. Estábamos en México, las cosas estaban más prendidas que tabaco de bruja y venía simplemente mi caballo, el señor CM Punk, a decir, yo estoy aquí solo, no puede ser que usted, señor Miz, venga acompañado por R-Truth y me deje solo. Y digo que es mi caballo porque me tengo que acordar del pasado. Oye, ¿en ningún momento él se quejó? Bueno, simplemente lo sentía, lo veía venir, okay. Yo soy como medio telépata. Pero yo veía bien agresivo a R-Truth diciéndole a CM Punk que él hablaba mucho y que él odiaba a aquellos que hablaban mucho como CM Punk. En un país democrático se estaban expresando. Lo importante es que de la nada aparece el jefe de operaciones, Triple H, que venía muy bien vestido, pero camino hacia el cuadrilátero comienza a desnudarse y se queda abajo simplemente cuidando a CM Punk para que el Miz y R-Truth no le hagan nada malo. Como si R-Truth se iba a meter en esa contienda. Oh, la contienda claro era solamente sí. Él, Miz, nadie más. Bueno, ¿y qué sucede durante el combate? Súbitamente vemos la presencia de Johnny Laurinaitis, el vicepresidente ejecutivo de Relaciones con el Talento y actual gerente interino general de Raw. Venía con una serie de individuos aparentemente pertenecientes al Servicio de Inmigración Mexicano y con documentos en su poder diciéndole a Triple H que había cierto problemilla y el juego no podía permanecer en México. Bueno, obviamente el juego se molesta muchísimo. Le dice al señor Laurinaitis, señor, usted es el jefe de operaciones. Usted tiene que dar simplemente el ejemplo. Por favor, vamos a sembrar el orden. Tiene que irse. Fuera, fuera, y lo sacaron de la arena. Pero antes de irse, mientras R-Truth le hacía así, fuera, fuera, le dio tremendo soplamocos a R-Truth. Ese es el jefe de operaciones que tú quieres en la WWE. Pero ¿quién manda a R-Truth a ponerse con semejante postura? Lo importante es que tu jefe de operaciones lo sacaron como bolsa de basura, se queda solamente en el cuadrilátero. CM Punk se descuida el Miz, CM Punk va y lo embiste y desafortunadamente en esa embestida castiga el Miz a su compañero R-Truth. Me pareció excelente la manera como se lleva la victoria CM Punk, a pesar de estar en desventaja. Y cuenta qué pasó después que se llevó la victoria, Carlito Cabrera. Bueno, entraron entonces a R-Truth y el Miz a darle una paliza a CM Punk. Bueno, y me pregunto, ¿qué pasará en Beñas cuando finalmente esa pareja tan extraña de CM Punk y Triple H entren al cuadrilátero para enfrentarse a mis caballos?
Eso está de película. Amigos, y también viviendo ese día histórico en la Ciudad de México con las superestrellas de Raw, disfrutaríamos de una lucha sensacional. Por primera vez, el gerente interino Janet Lanares, en poder total de la situación, le presentaba al universo algo especial. Bueno, Carlitos, vamos a comenzar por el principio. La semana anterior, él había votado a JR diciendo que JR había abandonado a Triple H y era un traidor, cosa que yo compartía, que quede claro. Dice, el universo de fanáticos me ha escrito tantos improperios por mi cuenta de Twitter que voy a traer al señor JR de regreso a la WWE cuando el señor Gordon Flon, perdón, el señor que vende miembro la salsa barbecue. De la fama de la WWE. Todo eso está bien, no te pongas bravo, Carlos. Si va a sentar, le dice, no, señor, usted no vino aquí a sentarse a transmitir, venga para acá. Lo abraza. ¿Cómo Uy, jugar? Qué abrazo hipócrita, sí. No importa. Lo importante es que le dice, yo no te traje aquí para que tú comentes, te traje para que tú compitas en el cuadrilátero y arma un combate por parejas espectacular. Pero le explica la razón por la cual él va a competir en pareja. Díselo tú al público. Bueno, pues. Él sabe que hay problemas entre Michael Cole y Jim Ross y le muestra a Jim Ross el pietaje de lo que Michael Cole había hecho en el ring, mofándose de la manera como había sido despedido. La cancioncita esa. Sí, bueno, sí, lo importante es que se convierte en un combate por pareja donde el señor miembro del Salón de la Fama, Jim Ross, amigo de Carlos Cabrera, hace pareja con el rapero para enfrentarse a mi caballo, campeón de la WWE y la voz de la WWE en inglés, porque yo soy la voz en español. ¡Ajá! Vean la acción. Arremete Cena, evita el lazo, viene contacleada. Ahora la segunda, tremendo empellón. Vuelve a fallar del río, lo caen y lo preparan para la gran movida conocida a nivel mundial. Mira cómo la gente brinca, compadre, están felices. No me puedes ver, Albertito, le dice Cena, se sacude el polvillo del hombre y viene con el emparedado de nudillos en la frente desde el río. Contra el coterráneo, familia, ¿qué está pasando aquí, familia Mayullera? El relevo se lo da rápidamente Alberto del Río. Michael Cole parece que está lastimado y exhausto del río. Lastimado sí, exhausto jamás. ¡Wow! Lo meten a las balas al sorprendido Michael Cole. Un momentito. Y ahora sí está pidiendo cacao. Mire, insultar en estos momentos y golpear a Michael Cole es como golpear a la WWE. Él es la voz cantante sí, de la compañía. Le dice, por favor, yo no pedí esta lucha, mano. Tranquilo, dame. Por favor, dame permiso para salirme de aquí. Ya, Cena. Ya, te entendimos. Dale y está mano. Entre la espada y la pared Michael Cole. Pero ¿por qué no viene el otro señor, ah? El número 7 que veo ya. Ya está, vamos a hacer las paces. Sí. Dale la mano, Cena, y estréllalo contra el piso. Mira, no seas un abusador, sea una estrella, Cena. Dale la mano. Pero ¿por qué abusador? Si el hombre que ha estado insultando aquí a todo el mundo es Michael Cole, pensó que tenía las cosas fáciles. ¡Porque no es un luchador! ¡Larga! ¡Y ajuste enorme de actitud! ¡Pobrecito! Y para rematar, hay algo más para él, cortesía de Cena, pero... ¿Qué va a hacer? ¿Le quiere romper el tobillo? ¡No! La oportunidad se la brinda John Cena a Jim Ross. Oye, esto no puede ser. Esto no puede Oye, ser. Oye, parece que lo vi mirando al tobillo de Michael Cole y parece que... Eso es lo que Cena pretende que haga Jim Ross y viene saboreándose el buenazo. Sí, candado invertido el tobillo. No, se lo va a partir. Y Cena va a terminar, se dio por vencido. Se rindió Michael Cole y por ende triunfó el equipo de John Cena y Jim Ross. No lo puedo creer. Que este señor celebre una victoria aquí en México. Ahí está la voz que confirma la victoria para Jim Ross y John Cena. Marcelo. Esto significa que John Cena va a escoger las estipulaciones para el combate por el título de la WWE este domingo en WWE Vengeance desde San Antonio, Texas. ¡Lazo enorme! Pero un momentito, se suponía que dijera la estipulación, no que siguiera desguañingando a Alberto. Es el campeón de la WWE, está en su casa, merece respeto. No. ¿Qué está haciendo Cena? ¿No está ves? Desbaratando ¿No la escalera? Sí. ¿Y qué cree que se va a sentar a contar una historia, a hacer poesías? No, algo malo va a hacer con la escalera. Desprevenido Alberto del Río. Cena con malas intenciones. Ayuda, cuidado. Protege a tu peligro hijo. Peligro inminente para Alberto del Río. Carlitos, no. Eso es frío, sólido, contundente. ¡Toma! ¡Qué mal le dieron! ¡Qué mal! ¡Cayó del Río! No puedo entender nada de lo que está pasando. Ya ganó Cena. Ya tiene la oportunidad de decir la estipulación. ¿Por qué sigue haciendo esto? One. Uno. Two. Dos.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oye, ¿podría ser posible lo que me está cruzando en este momento? Oye, qué bueno que acabas de entenderlo finalmente. No. No es que tenga miedo por Del Río, es que esa es una lucha muy peligrosa. You don't have to be a genius. No tienes que ser un genio, Marcelo, para saber por qué estoy contando hasta 10. He escogido los términos para la lucha en Vengeance. And this Sunday, vengeance este will be mine. La venganza será mía. Because this Sunday, for the WWE Championship, porque este domingo, John Cena faces por el campeonato de la WWE, John Cena enfrenta a Alberto Del Río. In a last en una lucha donde triunfa el último hombre en pie. Una de las luchas más peligrosas que podrían tener dos superestrellas se presentará en Peñas. La venganza podría venir de cualquier parte. Todo es posible en ese evento. Pero Alberto llegará todo desguañingado. Carlos está disminuido. Mira lo que le pasó. Tienes que aniquilar a tu rival hasta que ya no pueda responder a la cuenta de 10. Y eso es lo que nos acaba de presentar aquí John Cena. Un pequeño ejemplo de lo que puede suceder este domingo en Peñas entre John Cena y Alberto Del Río. Hay solo una experiencia en vivo, con acción tan espectacular y las superestrellas tan cercanas. Es SmackDown World Tour y llega a Bilbao. Ven a Randy Orton batallar contra Mark Henry por el Campeonato Mundial Pesado. Además, Christian choca con Sheamus en mano a mano. Todas las estrellas estarán allí. Es SmackDown World Tour en vivo en Bilbao. Boletos disponibles ahora. WWE, la mejor oferta en entretenimiento. Y John Morrison viene con sed de venganza, quiere cambiar la situación. No le gustó la manera como lo venció en Raw el campeón más poderoso del mundo, Mark Henry, y trata nuevamente de impresionar al universo de la WWE de una manera valiente, pero desafortunadamente el resultado fue el mismo ante Mark Henry. Casi prácticamente de la misma manera lo volvieron a estrellar contra la lona. Compadre, escalofríos. Estábamos en la mesa de transmisión muy cerca del cuadrilátero y el ruido que dio ese contralona fue realmente apoteósico. Yo creo que lo escucharon hasta en la China. Y hablando de cosas importantes en ese SmackDown, tengo que decir que Boy Barrett está renaciendo como el ave fénix. Dice, la nueva era de Boy Barrett ha comenzado. Y qué mejor manera de demostrarlo que enfrentarlo al hombre que, según él, nunca debió haber ganado Money in the Bank por el programa SmackDown. O sea, me refiero a Daniel Bryan, el que no se quita el maletín ni para ir al baño. Simplemente mi caballo, Wade Barrett, quien ha dado grandes pasos en la WWE con The Core, con The Nexus e individualmente dice, aquí estoy para quedarme, y ganó sobre Daniel Bryan. Sí, bueno, sí. Ojalá que le siga yendo bien al señor Wade Barrett. Ahora hablemos de una rencilla que se convirtió en feudo y luego una pelea a nivel callejero, porque cada uno de estos superastros aduce que el otro le está robando su personalidad, y me refiero a las diferencias entre el Sin Cara Azul, cuya máscara ven aquí, y el Sin Cara Usurpador de color negro. Por primera vez en la historia de SmackDown tendríamos una lucha de máscara contra máscara. Sin Cara 1 contra Sin Cara 2. Dos conceptos totalmente diferentes. Patadas que no son necesarias. Ahí queda al borde del abismo Sin Cara Super Logra. Recupera, se viene la patada en la nuca para Sin Cara Negro, que está mareado ahí a punto de caer. Oye, Carlitos, me parece que Sin Cara Azul quiere hacer una maniobra extraña. Y Sin Cara Azul va allá arriba, Super Huracán Rana. ¿De qué? ¡Sensacional! ¡Mayuya! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Dime que eso no es algo increíble. Sí, ahora ataca con patada doble quieto en primera. Sin Cara Azul va buscando la victoria. Además quiere cubrir todos los ángulos, todas las esquinas. Super bala de cañón. El enganche, uno. Vamos a ver la doble pantalla para que vean que la calidad está pareja. Véanlo, véanlo. Miren, super bala de cañón. Qué altura, qué giro. En el último segundo, ¡pam! Y cuando pensamos con que la cuenta de tres se producía, dice Sin Cara Negro, no, qué va. Y es el que ataca ahora
En el abdomen y en la espalda, a Sin Cara que gira, cae bien, con agilidad felina, busca la distancia, se impulsa en las sogas. Enganche, pisas, carrusel y luego la palanca, enorme al brazo. Oye, tremenda llave, lo hizo en pleno giro, eso es lo que hace grande Sin Cara. Y se rinde Sin Cara negro. Es increíble porque las pisas las coloca, hace todos los giros, le rompe la cara contra la lona, le hace la palanca del brazo, no le dio treguas. Y lo hizo todo fluidamente en 5 segundos. Es impresionante. Repito, aunque se pongan bravos conmigo, eso no significa que es mejor, porque el otro Sin Cara también hizo lo que le dio la gana con él. Así que bueno. Y aquí sabemos cuáles son las reglas de esta lucha. Máscara contra máscara, el perdedor tiene que desenmascararse y lo sabe Sin Cara. A cada cochino le llega su sábado, este Sin Cara resultó victorioso y bueno, eso nos quita que el otro también es uno de mis caballos y de los mejores. Ahí tiene que admitir su derrota. Ahora, los problemas se resuelven en el ring aquí en la WWE. Mira, y esto quedó resuelto hoy. Perdóname, Carlos Cabrera. Si ese Sin Cara azul es tan bueno. Ey. Perdóname, si ese señor es tan bueno, vas a ver que a un luchador mexicano tú no le puedes quitar la máscara. Y lo va a perdonar. Y lo va a dejar ir con su máscara. Oye, pero se quería ir. No quería cumplir con las estipulaciones de la lucha. Sin Cara negro. Catapulta de bandera. Trata de atacar entre las sogas. Sin Cara negro. No, patada para él. Y Sin Cara azul intenta quitarle la máscara. Y se lo quitó. ¡No! ¡Le quitó la máscara! ¡Patadas voladoras! ¡Carlitos! Prácticamente lo ha deshonrado públicamente. Y hay más para el toma. ¡Super topetazo volador! Eso para que ustedes vean, familia, quién es verdaderamente un Sin Cara bueno, entre comillas, como dice Carlos Cabrera. ¡Y triunfa! ¡El genuino sobre el Fatulo! ¡Triunfa! El que reine el corazón de la fanaticada sobre el usurpador. No puedo soportar esa humillación. ¿Sabe lo que es bajo la tradición de la lucha mexicana de ancestros quitarle la máscara a alguien? Es como quitarle los calzoncillos, Carlos. Peor que eso, lo dejaron sin máscara, lo descubrieron. Fue una ridiculización frente a su gente. Por eso no me gusta este Sin Cara. Lo digo públicamente. Un momento sublime para todos aquellos que sabemos que el único y verdadero Sin Cara es el del color azul. ¿Y qué va a pasar con mi Sin Cara mayullero, Carlitos? Bueno, seguiremos informando. Seguiremos. A lo mejor se quedó sin chamba. Bueno, amigos, y vamos a otro momento histórico dentro de un programa que de por sí ya era histórico. Y estamos hablando del regreso a la acción en SmackDown del atleta más grande del mundo, el Big Show. Ahora, era casi un entrenamiento para él porque antes de enfrentarse al hombre más fuerte del mundo, y debo también rematar, campeón más fuerte del mundo por el campeonato mundial completo en Vengeance, y me refiero a Mark Henry, se enfrentó el gigante de 7 pies y casi 500 libras contra mi caballo campeón de la WWE, Alberto Del Río. Báilame ese trompo en la uña. Mira este combate. La agarra con esa derecha, la más potente y fuerte del mundo. ¿Qué va a hacer, Carlos? Hasta cierto punto es mejor que sea una garra y no sea el puño de knockout. No. ¡Wow! La garra, la más grande garra. Ataca. Es capaz de vivir con clipeada rápidamente Alberto Del Río. Muy bien, utilizando su astucia, su rapidez. Mira, ahora buscando sí. Buscando el giro. Ahora sí. La palanca, las tenazas. Lo tiene buscando la rendición, le va a arrancar el brazo al Big Show. Anunció que lo iba a hacer, por eso me extrañó que cuando dio la tremenda doble quebradora al brazo no continuó con el movimiento de la palanca, sino esperó. Pinzas con palanca. Enorme el esfuerzo que está haciendo Del Río buscando la rendición del Big Show, que ya está a punto de darle duro con la palma abierta a la lona. Ya no puede soportar más el castigo. No hay superestrella que haya aguantado este castigo. Y en segundo lugar, el Big Show no quiere llegar con un brazo cojo cuando vaya a enfrentarse a Mark Henry. Arrancar el brazo del hombro aquí. Es que no va a llegar, no va a poder llegar si le hacen daño físico. Y aquí, si no se cuida, si no dice que se rinde, le van a hacer daño físico. Bueno, Carlitos, no lo suelta, imprimiendo más dolor, haciendo variantes a la movida, cambiando la posición del brazo de Big Show para ver cuál es el lugar más doloroso. Está intentando Big Show ahora, intentando incorporarse y con ello levantar el peso. No. Que no es ligero por parte no. de Alberto Del Río. Con que se sienta la cucaracha es imposible que lo pueda levantar. Con Alberto un solo brazo. Del Río está por encima de las 2.40. ¡Wow! No se rindió el Big Show todavía. Oye, Carlito, me preocupan las espaldas de Albertito, que no se las ve el árbitro. ¿Será que las dos están apoyadas en la lona? En este ángulo donde yo estoy se ve que tiene todavía parte de la espalda levantada. Ahora sí, el Big Show está levantando Del Río y lo deja caer pesadamente de espaldas contra la lona.
No puedo creer que ese señor tenga tanta fuerza para levantar el cuerpo de Alberto Del Río en la forma que acaba de hacerlo. Una fuerza física bestial. Señoras y señores, ¿de qué estamos hablando? Esto no es normal. Bueno, entonces yo creo que están parejos el Big Show y Mark Henry para ese combate que habrá de ser inolvidable este domingo por el Campeonato Mundial Pesado. La cuenta para ambos. Muchas cosas inolvidables se presentarán en Vengeance. Ataca primero al Big Show, otra vez con su enorme garra. Pero encima le cae como una mosquita. Ricardo Rodríguez se sacude el elefante. Lo derriba. ¡Oh! ¡Qué derechazo! ¡Lo noqueó! ¡No! ¡Lo noqueó! ¡Por la señora Rodríguez! Y la mecha también noquea a Alberto Del Río. ¡Por la señora Del Río! ¡Pobres madres! ¡Lo noquearon! ¡Algo pasa aquí! ¡Algo pasa aquí! ¡Entra Mark Henry! ¡Derecha! ¡Y lo noquearon! ¡De una sola, Carlos! ¡No quiero! ¡De una sola! ¡El hombre más fuerte del mundo, el campeón más poderoso del mundo! Y lo dejó convulsionando en el cuadrilátero. Y mira, todavía tiene un brazo en malas condiciones debido a la llave de rendición de Alberto Del Río, pero aún así, esa derecha es imparable. Carlitos, con el brazo que necesitaba bueno, ha noqueado a tres. A tres y con un golpe certero para cada uno. ¿Será esto acaso solo un presagio? ¿Será que ese será el destino que le espera al rival del Big Show en Vengeance? Mark Henry tiene que estar preguntándose en estos momentos qué debo hacer para detener al Big Show. No se pierdan toda la acción en Vengeance cuando este par de titanes, este par de moles humanas, colisionan en el ring por el Campeonato Mundial Pesado. También en Vengeance, una venganza que se aproxima. Randy Orton recibió el embolsamiento de su vida la semana pasada gracias a su ex compañero delegado Cody Rhodes. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Podrá el campeón intercontinental sacar a la víbora para siempre? ¿O finalmente el depredador máximo de la WWE logrará su venganza en Vengeance? Con la presencia de Vicky Guerrero al pie del ring, el actual campeón de los Estados Unidos quiere aumentar las preseas en su tesoro de premios. Estamos hablando de Dolph Ziggler, quien en compañía de Jack Swagger hará equipo para tratar de arrebatarle los campeonatos en pareja a los miembros del equipo Air Boom, nadie menos que Evan Bourne y Kofi Kingston en WWE Vengeance. Y para lo que a mi persona es un total abuso de autoridad, el gerente por de una de SmackDown, señor Teodoro Long, obligó a mi caballo Ziggler a enfrentarse también en el mismo Vengeance para defender su campeonato de los Estados Unidos contra Zack Ryder. ¿Tendrá todavía Ziggler la estamina, la energía y todo el deseo suficiente para mantener su campeonato de los Estados Unidos cuando también tiene que optar por los campeonatos en pareja dentro de Vengeance? Por otra parte, uno de los equipos que más ha creado controversia porque en un principio no se podían ver ni en pintura, y me refiero a Triple H y CM Punk, va a tratar de callarle la boca a ese par de individuos súper peligrosos, el equipo Asombrosa Verdad, compuesto por el Miz y R-Truth, en una de las luchas más anticipadas de todos los tiempos en la historia de la WWE. Y habiendo ganado John Cena su último combate contra Del Río en el pasado programa Raw desde México, pudo elegir las estipulaciones y estas son de un combate del último hombre que quede en pie. ¿Podrá John Cena ganar su 11º campeonato de la WWE? ¿O podrá el campeón, el patrón Alberto Del Río decir finalmente que él sí puede vencer a Cena mano a mano y merece ser el único y verdadero campeón de la WWE en Vengeance? A nadie. A nadie. A nadie le gusta un abusador. Sea un abusador verbal, físico o cibernético. No hay lugar para ser abusivo. Ni en las escuelas. Ni en los sitios de recreación o la internet. Únete a la colusión creativa de NEA, GLAAD y la WWE para ponerle fin al abuso de una vez y para siempre. No seas un abusador. Sea una estrella. Muestra tolerancia y respeto.
amigos, eso va a ser este domingo en San Antonio, Texas, pero hablemos de lo que va a ocurrir el 3 de noviembre. Un hermoso regalo para nuestros hermanos españoles, Orfe España. Compadre, será el 3 de noviembre, ya lo dijiste, y por supuesto, toda nuestra gente de Bilbao tiene que buscar la información completa de cómo adquirir sus boletos, etcétera, 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 en www.com. Y por favor, algo muy importante, no olviden traer sus carteles que digan ¡Viva Mayuya! Bueno, hubo un solo cartelón de ese tipo en México. Ninguno decía Carlos Cabrera jala jala. Mientras tanto, pueden llamar a los teléfonos en pantalla. Les voy a repetir, el número de uno de ellos es 34-902-400-222. El otro es área 34, número 944-310-310. Bueno, yo voy a decir que dije una mentira. Había una cara de Carlos Cabrera en la Arena de México de este tamaño. Enorme. Y pasó toda la gira firmando autógrafos. Él se cree que es un político buscando un puesto político en México. Él fue a trabajar, no a firmar autógrafos. Lo que hacía era foto y autógrafo, foto y autógrafo. Mira, vamos a hablar de algo interesante, lo que llama la atención al público, porque todo el mundo quiere ganarse esta hermosa mercancía oficial y exclusiva de la WWE. Pues entonces dime tú, Carlos Cabrera, ¿cuál fue la trivia de la semana pasada? La pregunta era la siguiente: ¿cuál programa de la WWE se convirtió, después de Raw, en el segundo de tipo episódico semanal de más larga duración en la historia de la televisión? Y la respuesta es... SmackDown. ¡Cabalga! Y el ganador es... Responde al nombre de Richard González Cortés de Mayagüez, ¡Puerto Rico! Bueno, y no lo olviden, siempre antes de decir la trivia de esta semana, tienen que saber que cuando nos escriban por fans@wwenespañol.com, tienen que poner todos sus datos, dónde les llega la correspondencia. Mientras más información pongan, más seguro que el regalito de la WWE o el regalote llegue directamente hasta sus hogares, amigos. Así que, por favor, Carlitos, ¿cuál es la trivia de esta semana? De acuerdo con la noticia exclusiva de WWE.com, que es superleyenda enmascarada de la lucha libre mexicana, será exaltada al Salón de la Fama de la WWE el 31 de marzo del 2012. ¿Será acaso El Santo? ¿Será Blue Demon? ¿O será Mil Máscaras? Bueno, yo prefiero ni ver la cámara porque creo que voy a delatarme. Sin embargo, es bastante orgullo para nosotros decirlo. Pasó esta misma semana el primer inducido en la próxima clase 2012. Así que, por favor, simplemente vean la programación de la WWE y la respuesta está allí. Muy bien, entonces no nos queda otra sino invitar a los amigos a que nos acompañen a través de Pay-Per-View, también a través de cines selectos en diferentes partes de la América Latina y del mundo completo para ver las incidencias de WWE Vengeance este domingo a partir de las 8 p.m. hora del Este, 5 p.m. hora del Pacífico desde San Antonio, Texas. Bueno, Carlitos, allí estaremos, por supuesto, al pie del cañón deseando lo mejor a todo nuestro universo y, por supuesto, yo voy a mi mayullero. Bueno, será hasta la próxima semana. ¡Los queremos muchísimo! ¡Cuídense! ¡Chao, familia! ¡Hasta la próxima!